Se vivió un día típicamente a nivel climático como es Río, ¿no? Arrancó con tremendo sol, incluso varios voluntarios de esos que se acercaron a los juegos para ver los juegos y para estar en Río, se arrimaron a la playa de Copacabana y después cambió, llovizna, nublado, algo de frío. Estamos en la puerta de acceso a lo que es el Estadio Olímpico de La Laguna, Lagoa de Freitas, en donde Uruguay va a debutar en estos Juegos de Río con la participación de Jonathan Esquivel. 36 remeros, distancia olímpica de 2.000 metros. El objetivo de meterse entre los 24 para conseguir participar de la Final B, que da algunos cupos también para la gran final de este Singles Hull, que tiene a grandes velocistas, y Jonathan sabe que enfrenta a competidores de alta competencia, ¿no? Es la realidad. Acá entrena Jonathan, acá se prepara y acá va a debutar entonces Uruguay en estos Juegos de Río 2016. El ensayo fue muy profesional, ensayo de transmisión y entrega de medallas. Estuvo presente incluso un voluntario uruguayo en la premiación de las medallas, cámaras por todos lados, ritmos de trabajo aplicados y sincronizados, poco sitio para la improvisación. La Laguna Rodrigo de Freitas recibirá las competencias de remo y al uruguayo Jonathan Esquivel, el único representante en remo de Uruguay para estos juegos. El barrio Jardín Botánico o Laguna es un barrio de clase media alta. Se genera una esfera diferente, distinta, un clima distinto al vértigo, al tránsito que tiene y que vive Río de Janeiro. La isla de Caicaras, el Parque del Patín, la Confederación Brasileña de Remo, el Parque Municipal Catacumba, todo cerca de la Lagoa. Del otro lado, también el Parque José Guillermo Merquior, rodeada por la calle Borges de Medeiros. La laguna limita con barrios de Ipanema, Lebrón, Humaitá, Gavia y Copacabana. Volviendo al remo y a los Juegos Olímpicos, en el 2012 el oro fue para un neozelandés, Dreidel, con 6:57.82. Recordemos que Jonathan Esquivel en Chile logró clasificar, meterse en Río con un tiempo de 7:26.22, quedando a 7 segundos de clasificados de Brasil, México y de Cuba. Este sábado a las 8:30 de la mañana comienzan las series de Singles Hull en Remo, en La Laguna, y la primera presentación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Río.